Sí, tú puedes a veces, pero no normalmente es como SVO, normalmente orden de, pero tú puedes, por ejemplo, tener la subjecto entre dos verbos, por ejemplo. Okay. También en una pregunta, es también posible en inglés, ¿no? Can I open the door? Ah, okay. Sí. Pero sí, bueno, porque creo que en las lenguas germanas, cuando haces una pregunta, tienes que cambiar la estructura. Sí. No puedes simplemente cambiar la entonación, como en No, español, no, por no. ejemplo. Sí. Por eso luego no entiendes si te estoy preguntando o no. Yo no entiendo. Sí, Oh. luego no entiendes si te estoy preguntando algo o estoy diciendo algo. No, no, totalmente. Sí, Pero entiendo, pero... tú dijo algo que el verbo puedes terminar en una otra posición, entonces. ¿Cómo? Tú dijiste algo que tú puedes tener palabras en diferentes posiciones y no sé. Que no, que en la parte del... Hay partes del verbo que pueden estar en la última posición. Okay. Sí, nada Okay. más. Por ejemplo, en inglés puedes decir... to get... No. Tengo que pensar mejor. Por ejemplo, outcast. Son dos partes. Entonces, pues, dices, es correcto decir... To cast out something o to cast something out. Okay. Sí. Entonces sí, porque eso vi que también lo tienen en alemán, pero en alemán es un poco más estricto. No tienes como verbos específicos con los que puedes hacer eso y verbos con los que no puedes hacer eso. Y también, ¿cómo decirlo? No es un hombre, pero el como en Star Wars, yoga. Te gusta hablar con verbios al fin, ¿no? Ah, sí, tienes razón, sí. Era ¿Cómo? como más común, como hace muchos años, ¿no? Cuando no sé, 500 años o algo. No es Okay. frecuente hoy, ¿no? Ah, okay. Entiendo. Pero sí, ahora que recuerdo, sí, en Yoda, por ejemplo, cuando tomé una clase de... Porque cuando empecé a aprender alemán, fui a una clase en una escuela, pero no era muy buena. Ok, la escuela no era muy buena, pero el profesor era muy bueno. Y un día nos explicó precisamente que como... Para entender la estructura del alemán era más o menos como hablar como Yoda. Que Okay. Yoda siempre pone el verbo al final. Y que más o menos, no siempre, pero sí más o menos se habla en las lenguas. O esa tendencia existe en las lenguas germanas o germánicas. De poner Sí, el verbo pero al final. no es tan común en sueco, yo creo. Y en noruego y danés. No creo que es lo mismo, más o menos. Quizás Okay. es más común en alemán. No, no, no sé nada de alemán. Pero ¿has escuchado el idioma? No, no frecuentemente. Quizás unas veces cuando es un película o algo, pero nunca he Pero pensado del idioma mucho, mucho. ¿y puedes entenderlo, aunque sea poquito? No, no, no mucho. Si yo leo una frase, quizás yo pueda adivinar unas palabras, pero Pues es que también se parece mucho al inglés en algunas cosas. exacto. O al... ¿Cómo se llama el Dutch? No es Dutch, es neerlandés. Ah, okay. Dutch.
Sí, el neerlandés. ¿Has conocido gente de Holanda? ¿O de los Países Bajos? No, 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 no. Es también un idioma extraño. Sí, extraño porque lo habla poca gente o... No, el sonido de la idioma es un poco extraño. Güey, el sueco suena como... No, no creo que, no Sí, creo que. Para ti, quizás. para mí sí, siempre que dices algo es como, ah, sí, el sueco es... No, es danés, es danés, es como es. Ah, okay. ¿Y por qué? ¿Por Normalmente, qué? personas que está estudiando sueco, ellos creen que es como la más bella idioma de Escandinavia en general. El idioma más bello El idioma más bello. de Escandinavia. Pero no Okay. tengo una opinión de eso. Yo creo que noruego y sueco es como similar en el intonation, no sé cómo Y en decirlo. la entonación, Entonación, entonación. sí. Okay. Pero ¿por qué es tan diferente el danés? Si los tres países son muy cercanos. No puedo recordar totalmente, pero no tengo como un gran relación de los sonidos y como tú hablas es diferente en danés. Pero lo interesante es que en la forma escrita, el forma escrita, La forma escrita, la forma escrita. la forma escrita, noruego y danés es muy parecidos. Noruego, Sí, noruego, noruego. danés. Noruego, es muy parecido. Porque Dinamarca estaba como controlando Noruega, Noruega, Noruega. por como 500 años después de Black Plague. Entonces, muchas de las palabras es como similares. La forma en escrita es muy parecidos con danés y noruego. Pero la sonida intonation es más parecidos con sueco y noruego. Ok. Vaya, vaya, vaya. Pues no conozco básicamente nada de Escandinavia, ahora que lo pienso. ¿Tú no conozco otras personas? ¿O? Sí, no, no conozco. De Escandinavia he tenido, bueno, tuve como cinco clases con un chico de Dinamarca. Ah. Pero él era, no sé, era como, no era así como, ¿cómo decirlo? Había vivido en España y había vivido en Alemania, creo que también. Entonces era como muy, no sé, era como muy, ay, muy, se reía mucho y era como muy alegre. Y también tuve un estudiante de Noruega, como igual como tres o cuatro lecciones. Pero el chico de Noruega era así como muy, muy, muy tranquilo, no gritaba, no levantaba la Ah, voz, era así como que okay, muy, triste. muy tranquilo. Aburrido, es un poco aburrido. Pues no quiero decir aburrido, pero Sí, pero es más o menos, la verdad. más o menos. Es más divertido cuando tus estudiantes tienen un personalidad. Sí, Para sí, mí sí. es como, si la persona no tiene mucho de una personalidad, tú tienes enseñar cada semana, es como. Pero si tú tienes una relación y tú puedes como bromear un poco, es más sencillo de enseñar, yo creo. Sí, definitivamente, sí, Es pero como con tú es mucho muy difícil contigo porque tú eres muy aburrido, entonces, pero yo necesito aprender. gracias, gracias, no te preocupes. Yo lo sé, yo sé que soy aburrido. No, no, no. Tú eres mi tutora favorita, número 2.
Tutora, tutora. Tutor. Pero tú es tutor. Tutor, por favor, Tutor. tutor, tutor. Porque ya sé que tú tienes puras chicas de tutoras. Ah, una. No es cierto, tienes como tres. No, es solamente una. No, Uno. tienes una chica de Colombia, que no recuerdo su nombre, pero... No, dos de Colombia. Pero Ándale, dos de Colombia. no, yo tuve dos, ahora yo tengo una. Okay. Una de ellas fue la del problema. Ah, fue una de ellas dos. Sí, Ah, exacto. okay. Yo pensé que había sido otra. Sí, exacto. Y también tienes ¿Y una de tú? España, ¿no? Sí, pero hace mucho tiempo, como dos Ah, meses o ya algo. no. No, he probado unas diferentes, ¿no? Pero en general es tú y los dos de Colombia. Las dos. Las dos Las de color. dos. Entiendo, entiendo, entiendo. Ay, pues fiche puntos, eres muy exigente con tus tutores, amigo. El otro día vi uno de tus videos Wow. con una tutora de, creo que era mexicana, no sé. Sí. No Okay. recuerdo de dónde era, porque, bueno, por su acento creo que era mexicana. Sí. Pero ella así como que bien linda, tratando de decirte, ok, Pontus, vamos a hacer unos ejercicios y el Eso no. abecedario, y tú, Eso es no, aburrido. no Eso quiero. es aburrido. Yo quiero hablar, cállate. No. No es edad, pero yo le digo o dije antes de Le la dije. lesión, yo quiero solamente tener una conversación. Ok. Y cuando tú después empezar de como force me, forzar, no sé, Forzarme. de hacer algo que yo no quieres, espero que sea muy bueno, pero que yo no quiero hacerlo. Y cuando estoy cansado es ya, es terminado. Okay. Y Se acabó, se acabó. eso sí, acabó. Y también era más tal del inicio, cuando yo tuve como más paciencia, yo creo. Yo era muy enfocado de aprender y por ahora es, sí, es como. Yo tengo mis clases y sí. Okay. Sí, pero no sé. Yo, por ejemplo, a veces tengo estudiantes que es que hay de todo, güey, hay de todo, porque hay algunos que te dicen, no, yo solamente quiero conversar. Y luego cuando estás en la clase te dicen como, oye, ¿no tienes unos ejercicios de subjuntivo? Y es como, güey, me dijiste que solo querías hablar. Ok, sí, sí los tengo, pero no mames. Se me hubieras dicho 5 minutos antes, 10 minutos antes. Me hubieras escrito un mensaje, oye, prepara unos ejercicios. Ah, ok, perfecto, los preparo y punto. Sí, Pero... tú necesitas ver en tu banco grande del ejercicios para Ah. encontrar un ejercicio. Exactamente, sí. Entonces, precisamente también por eso estoy ya preparando muchas cosas que, ¿cómo se llama? Que necesito hacer en mis clases, pero ah, ¿qué te digo? Creo que me acaban de cancelar una lección. Ah, gracias. Ah, hoy, después. Sí, creo que me acaban de cancelar porque... Estoy feliz cada vez está sucediendo. Como, sí, es después la 24 horas, como es. Porque ellos necesitan pagar. Ah, Cuando es sí. como 5 minutos, un 30 minutos, oh, no puedo, estoy un poco enferma. Ah, está bien, está bien. Bueno, pero si es un estudiante constante, no le vas a decir que te pague la lección, ¿no? ¿Sí? Sí, no, necesitas pagar, obviamente. Es la regla es 24 horas. Pero incluso si es un estudiante que ha tenido 10 lecciones contigo. Sí. No mames, Pontus. Sí, es mi tiempo y normalmente en las noches, no, escucha, en las noches normalmente yo tengo mis clases, que es como completan como 6 de 9 o algo, normalmente, no todos los días. Y si un estudiante dice, no, soy enferma 5 minutos antes,
yo no puedo encontrar otra. Entonces. Bueno, sí, es que, ¿cuántos, más o menos, cuál es el promedio por día? ¿Cuántos estudiantes tienes por, en promedio por día? ¿Tres, cuatro? En un día. Sí, es normalmente como tres, dos. Es diferente, es diferente. Un día puede ser cinco, ¿no? Pero la semana pasada era, fue como 10 a 6. Sí, entiendo. Bueno, pues es que no sé, yo, por ejemplo, los estudiantes que ya tienen mucho tiempo conmigo y dicen eso, le digo como, sí, no, no hay problema, y ya nada más regreso la lección al paquete. Pero pues porque... Pero gracias, es bueno saber, Juan, me gusta mucho. Sí, si quieres hacer eso, pues adelante, porque yo entiendo, ¿no? Y... No puedes decir no, a mí no. No, 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 puedo decirte que no. No, no, si tú has dicho ahora que... Si ok, bueno, sí, eso es diferente, eso es diferente. Sí, no, no te preocupes. Sí, no me afecta, la verdad, porque normalmente, por ejemplo, ahorita, como ahorita que tengo muchas lecciones en el día, entonces sí, si me cancelan una, para mí es como, exacto. Gracias. Exacto. No, es una hora menos de... O sea, sí me gusta hablar con ellos, pero... A veces es una hora como de, puedo hacer otras cosas, puedo dormir. Sí, exacto. Sí, exacto. Por eso para mí no, no importa. Sí, exacto. Pero pues bueno, ay, puntos. Está bien, voy a seguir viendo. Pero tú estás contento con mi estudiante que yo te... I gave you, Dido. Que te di, te di. ¿Te di? Ah, sí. Di, en pasado. En pasado. Y tú eres famoso como el caballo de basura. Yo voy a comprar como un intro por la, con un caballo o algo, solamente por nuestras lesiones. Será muy, muy divertido. El caballo de basura. Como un voz de, como en sin, al cine. El caballo de basura. Cuando, tú sabes la voz. Cuando es como una introducción de una película. Sí, cuando sí, es sí. Muy como excitante, como exciting. Emocionante. El diablo está aquí. Es un puto mamón, güey. Y un poco con una canción de Arch Enemy también. El monstruo diabólico. Okay, el monstruo diabólico. Eso me gusta, me gusta Arch Enemy, sí, apoyo la moción, estoy de acuerdo, pon una canción de Arch Enemy, por favor, pero de Arch Enemy antes, no Arch Enemy ahora. No, con la mujer, espero. Sí, con la chica de antes, con la chica sueca. No, sí, ellos son suecos, pero no sé si ella es sueca. Lo que pasa es que ahorita ya tienen otra vocalista, tienen otra cantante, pero ahora es americana. Okay, no quiero escuchar solamente suecos. Deberías escucharlos, son buenísimos, es de mis bandas favoritas. Una de esas, wow. Sí, en serio. Bueno, tienen canciones instrumentales donde no hay voz. Escucha una canción instrumental de Arch Enemy. Ajá. No hay voz, no cantan, es solamente guitarras, bajo y batería. Uh-huh. Deberías escuchar eso. Okay. Buenísimo. Pero pues bueno, te dejo, mi amigo Pontus. Nos vemos luego. Nos vemos. Chao. Descansa. También tú. Chao.